Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro videocast. Yo soy Albano. Y yo soy Wellen. Nosotros somos los dos. Trabajamos para traerte siempre las mejores noticias, curiosidades y todo lo que es más interesante. Hoy me parece que es un día increíble para hablar de cosas buenas, ¿no? Pues, ¿qué tenemos para hoy, Wellen? ¡Tenemos fiesta! ¡Sí! ¿Ya has oído hablar sobre el Festival Nacional de la Marinera? Por supuesto, es un evento cultural peruano realizado en la ciudad de Trujillo. Dicen que es maravilloso. Sí, es muy maravilloso. ¿Y usted detrás de la pantalla quiere saber más sobre esta increíble fiesta? Pues venga con nosotros. ¡Vamos a la viñeta! Dicho, la fiesta es realizada en Trujillo todos los años en enero y se centra básicamente en el concurso de marinera, un baile típico de la ciudad que es producto de mestizaje cultural con una parte español, indígena y una notable influencia de ritmos negros, africanos y caribeños. Pues sabe que, según algunos historiadores, la antecedencia principal está en Fandango y en la Zamacuera, un ritmo que se hizo muy popular durante el siglo XVIII, sobre todo en la población negra, y también otros ritmos que los españoles trajeron durante la colonia. Además de la marinera, se realizan también pasacalles, presentaciones y un concurso de caballos de paso, que es lo más lindo. Pues te digo que el baile de la marinera y el caballo de paso han sido declarados patrimonio cultural del Perú desde la década de 1980. El evento es uno de los más importantes y representativos de la nación y Trujillo es reconocida como la capital nacional de la marinera. Bueno, sobre el concurso de la marinera, yo sé que es organizado por el Club Libertad de Trujillo y se realiza en la última semana de enero. Siempre atrae una gran cantidad de parejas de baile de distintas partes del Perú y también de otros países. Las parejas son de todas las edades y su vestimenta es una parte fundamental del esfuerzo de reflejar la región que buscan representar, respetando su autenticidad y tradición, los valores e ideales que se han propuesto defender y promover. Es realmente muy bello. ¡Bellísimo, Albano! Entonces, pues, ahora vamos a ver un poco cómo se pasa. ¡Vamos! Y además, como parte de las presentaciones públicas, tenemos también el tradicional concurso de caballos de paso, ese organizado por la Asociación de Creadores y Propietarios de Caballos de Paso de la Libertad. Los caballos de paso son una raza nativa del Perú y durante el festival sus dueños los exhiben demostrando su destreza, especialmente al bailar con gran maestría los cantos de la marinera. Para mí es, sin duda, lo más bonito del festival. Quiero cantar marinera a ti mujer del Perú, sí. Que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú. Tú bailas con tanta gracia, con salero y emoción. Por eso que has provocado en mí toda esta pasión. ¡Qué lindo los caballos! La danza también junto con todo eso. ¿Qué te parece, Albano? Pues sin duda, es maravilloso. Pero ahora me gustaría llamar a alguien para nuestra conversación. Sí, vamos a escuchar una brasileña paraense que tuve la oportunidad de conocer el Perú
y puede contarnos un poco más sobre su pueblo y su cultura. ¡Os presento Livia Méndez! Bienvenida, Livia. Preséntate para nosotros y comparte un poco de tus aventuras en Perú. Hola muchachos, qué gusto, qué placer estar aquí hoy participando de esta grabación de este podcast. Para mí de verdad es maravilloso estar aquí en este momento. Les voy a contar un poquito sobre mi experiencia de vacaciones en Perú. La primera cosa que tienen que saber es que fui en muy buena compañía. Estaba al lado de mis grandes amigos Carmen y Eduardo y nos fuimos de vacaciones a pasar unos días en Lima, la capital peruana. Nos hospedamos en el barrio de Miraflores, un barrio artístico, turístico y muy rico también. Las cosas por allí son bastante fancy, si es que se puede decir así. De alguna forma, para mí estar en Perú fue una experiencia maravillosa porque pude conocer no solamente los puntos turísticos de Lima, pasear por la ciudad, conocer la Plaza de Armas, el centro histórico, como también ir a una comunidad cercana a Lima llamada Villa El Salvador. Fuimos a visitar la mamá de una gran amiga también de nosotros y nos quedamos un rato en su casa, donde pude comer el ceviche y conocer a algunos niños que por allí estaban. La experiencia gastronómica para mí fue una de las mejores cosas, ya que pude probar muchos platos típicos, además del ceviche, y conocer un poco de la culinaria del lugar. Si les puedo contar una experiencia también importante para mí en este viaje, fue que pude conocer el Centro de Arte del Mali, donde vi arte moderno y muchas cosas completamente contemporáneas, que es un tipo de arte que me gusta mucho. Y pude probar también la cerveza cusqueña, típica de la región peruana. Me encantó. En una linda noche de frío, fuimos a la región de Pucusana, cerca de Lima también, donde pudimos ver los barcos, pudimos ver un poquito del paisaje natural del lugar y me encantó de verdad estar junto a mis amigos en este momento y disfrutar de este poético paisaje de la ciudad. En resumen, mi viaje de vacaciones a Lima, Perú fue una experiencia maravillosa. Siempre pienso que gastar el dinero viajando y conociendo países donde ya he estado anteriormente no es una cosa muy buena de hacerse. Pero a Perú yo quiero sí regresar y espero que después de que todo esto pase y la pandemia y las cosas que están pasando en este momento cambien y mejoren, yo pueda regresar a este lugar. Les quiero dejar un beso, muchas gracias por la invitación y quiero dejarles también el consejo de que estudien español y cuando puedan viajen a Perú. Es un viaje maravilloso e inolvidable. Muchas gracias, Livia. Muchas gracias por compartir con nosotros tus historias. Gracias, Livia. Pero ahora, antes del final, tenemos una sorpresa. ¿Qué os parece escuchar sobre la fiesta de la marinera de la boca de un peruano? Sería increíble, ¿no? Pues os presento Franklin Quintanilla. Bienvenido, Franklin. Preséntate y cuéntanos un poco sobre la importancia del Festival de la Marinera para la cultura peruana. Gracias por la introducción. ¿Cómo están, chicos? Bueno, mi nombre es Franklin Quintanilla, soy peruano, ¿no? Diseñador de iluminación por ya muchos años y he tenido el privilegio de poder trabajar con diferentes compañías de danza, incluyendo compañías de danza folclóricas, y uno de los más representativos acá es el Ballet Folclórico Nacional, que tiene un show llamado Retablo, ¿no? Donde básicamente presenta los diferentes tipos de danza que tenemos acá en el país. Y bueno, acá todos los años, cada 8 de octubre, festejamos el Día de la Marinera, y que es un motivo para poder nosotros realizar diferentes festivales, concursos incluso, ya sea para profesionales o amateurs, ¿no? De la marinera. La marinera acá es un baile bastante, bastante difundido, ¿no? Tiene muchas variantes. Existe la marinera norteña, la arequipeña, ¿no? La puneña, la limeña. Inclusive existe una marinera en la cual la ejecutante mujer baila con un caballo, ¿no? Y no es un caballo cualquiera, sino que es un caballo de paso, en las cuales están entrenados desde con mucho tiempo y mucha dedicación para que tengan un paso bastante elegante. Bueno, la marinera tiene bastantes orígenes, ¿no? Tiene muchas hipótesis de su origen. Una de ellas es que viene de la danza de la zamacueca,
la zamacueca en quechua, ¿no? Que es un idioma nativo acá, que significa zamacuiki. Y zamacuiki, bueno, es el tiempo de descanso que tenían nuestros agricultores, ¿no? Después de las largas jornadas laborales que tenía en el campo, ¿no? En las haciendas durante el virreinato. La marinera acá en Perú ha sido catalogada, ¿no? Como patrimonio cultural, ¿no? Por el Instituto Nacional de Cultura, que ahora es el Ministerio de Cultura. Y básicamente es una danza de... es un mestizaje hispano, indígena, africano, ¿no? Que básicamente es el enamoramiento de una pareja, ¿no? Donde hay bastante complicidad, enamoramiento, cortejo, miradas, ¿no? Risas, ¿no? Movimientos abiertos, pegados, ¿no? Es bastante interesante y es bastante bonito poder observarlo, ¿no? Bueno, los invito a que cuando vengan a Perú en algún momento, ¿no? Puedan participar de estas festividades, ¿no? Y, ¿por qué no? Aprender esta danza tan, tan elegante para poder divertirse con ella. Muchas gracias, Franklin. Pues tus historias nos dejaron aún más ansiosos por conocer al Perú y esta maravillosa tradición. Estoy con mucha gana de ahora conocer el Perú y necesito conocer la marinera. Pues yo también. Esther en casa, ¿qué le has parecido el Festival Nacional de la Marinera? ¿Cómo nosotros tienes ganas de ir a conocer Perú y su cultura? Escríbanos y cuéntanos de su opinión y asegúrese de dejar sus sugerencias para nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.